Ve, ¿cómo estás? Para los que no me conocen, me trabé. Ve, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Andrew. Bienvenidos a este video. ¿Cómo están pasando su cuarentena, queridos, queridas? Yo no sé qué hacer en esta cuarentena me tiene mal. Pero miren, tranquilos, aquí llegó la solución. Vamos a hacer cosas para que ustedes se distraigan en esta cuarentena. Ve, si ustedes son nuevos, por alguna razón cósmica, ustedes cliquearon en este video, suscríbanse a mi canal right now porque los necesito. O sea, yo necesito que todos ustedes se suscriban a mi canal, por favor. Suscríbanse. Ve, también me pueden seguir en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, Twitter, que todo, absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber, se los voy a dejar debajo, en la cajita de descripción. Ve, el video de hoy yo no vengo solo. No, no, no. Yo no vengo solo, yo vengo acompañado. Así que por favor, denle la bienvenida a mi hermana. Hola, ¿cómo están? Yo soy la hermana. Si no, no ya, se acuerdan, amor. Si no se acuerdan de mí, yo estuve en un video hace creo que fue el de dos mentiras y una verdad. Sí, malísimo, ese video, hasta la calidad estaba malísima. A ver, les voy a explicar de qué va este video. Hoy, yo no sé en qué yo me estoy metiendo, de verdad, yo no sé en qué yo me estoy metiendo. Hoy nos vamos a maquillar. Primero que todo, yo de maquillaje no sé nada, absolutamente nada. La dinámica es la siguiente: yo voy a escoger un maquillaje, ella va a escoger un maquillaje. El maquillaje que yo escoja va a ir, por ejemplo, aquí, y el que ella escoja va a ir acá. Entonces ustedes en los comentarios deben decidir ¿quién hizo mejor, el derecho y quién hizo mejor, el izquierdo? No, los dos, porque... Chayel va a ganar, porque Chayel tiene su cosa ahí, sus brochas y su cosa, pero... No sé. Para estos looks, yo tengo una amiga en Panamá a que me atrevería a decir que es una de las mejores, si no es la mejor maquillista de todo Panamá. Vamos a buscar el Instagram de Beauty Sassy by Andy. Mana. O sea, maquilla, fuerte en las Colombias. Yo también he visto, y con lo poquito que he visto, porque yo la sigo y es unos maquillajes. Chayel es tu fan, mana. Yo estoy que me voy para Panamá para ver todo lo que ella me dice. Ve, aquí tenemos la página de Instagram de la Beauty Sassy. Hostia, no carga. Ve, aquí tenemos la página de la Beauty Sassy. Oh my god, mana, ya. ¿En qué verguero yo me he metido? Yo no sé en qué nos hemos metido porque hay que tener nivel y yo no sé eso. Y yo no sé nada, solo digo, yo no sé nada. O sea, apenas estamos viendo y esto se... Tengo mi maquillaje. Ay, madre. Ay, Chayel, ¿cómo vamos a hacer esto? No sé, yo no sé. Pero es que me gusta. Este es el que vamos a... ¡Ay, no! Este es el que tenemos que recrear el mío. El que yo... ¡Ay, no, Andrea! Ay, Andrea, te necesito aquí. Para que se vean como igualados. Ok, ese, o sea, imagínense, morado y azul en un ojo. Pero, ok, yo vi que el de él estuvo como difícil, dije, vamos a poner uno así. Man, ¿cómo yo voy a hacer esto? Además, los colores que tenemos, yo no sé, o sea... No sabemos si los colores están. Porque esos colores están repigmentados y yo como, o sea, ay, ven. La verdad, si te saco esa cosa cara, mana. Shush. Ve, vamos a empezar con el look que yo escogí. Vamos a utilizar el ojo derecho. Pero intentemos cada uno hacer lo que uno le piense, o sea. Sí, sí, yo lo voy a hacer como yo pienso que ella lo hizo, no sé. Eso tiene morado, búscame morado. Right now, mi amor. ¿Sabes al menos qué brocha se utiliza? No sé nada, yo voy a pintarlo a lo maldito sea. Siempre he visto que ella se pone unas cosas blancas, pero aquí no, no. Ok, yo... Ay, busqué un pedazo de tape para ponérmelo aquí. Okay, un pedazo de tape para ponérmelo aquí. Andrés, sí sabe. Okay, eso es de la Kardashian. Ella se echa la cosa blanca por una cosa. ¿Para que pigmente? Yo no voy a decirle nada a mi competencia porque... Ay, Chayel, te detesto. Amiga, mi amor, yo no tengo tiempo para perder. Estas son de las cosas que usan las viejitas. Ya sé ya. Ay, a ver. Ok, yo voy a empezar poniendo. Hostia, ¿qué hago? Chayel, ay, no, yo renuncio. Acá hay un espejo adelante, entonces yo voy a ver. Chayel, te has tapado tu cabello ahí. Espérense, ok. Ay, la Bioriza. ¡Mira! ¡Woo! Me viera la Bioriza si la paleta que estoy usando se muere. Esta es la paleta de Jane Church del 89, para que sepan. Oigan. Esta fue mi primera paleta. Ey, se bloqueó, no veo. Todas las personas empezamos con algo pequeño para terminar con algo grande, ¿ok? Bueno, ¿Qué tú te pusiste? Ay, Dios mío, André, obvio, esto es lo principal, o si no, no va a pigmentar nada tus ojos. Dígame. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué te está dando? Estamos grabando, pa.
Esto está difícil. Vamos a empezar con morado. Pero yo acá también tengo morado. Vas en el espejo. Pero, oye, yo creo que tengo el morado. Y tú me estás dando a mí ese morado que no es cara de changa. Dime, pero... No estoy perdido. Ay, ya sé. Vamos a hacer una mezcla para ti. Oye, píntate todo de morado y después le pones lo otro, cariño. Sí. Mira, y esto... Esto es muy importante, si no, en el caso no quiere. Tiene competencia aquí. Mi abuela me va a matar. Abuela, esto es efecto cuarentena, para que sepas. Ay, Andrea, ¿cómo tú hiciste esta vaina? Oye, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero pues... Andrea, sí, te va a cagar de la risa para que tú sepas. Ay, ya sé lo que voy a hacer. Yo voy a proceder a poner el naranja. Es que así no es... Ay, Dios mío, o sea... Dios mío, él lo va a hacer sobre el morado. Bueno, yo no sé. Yo no sé qué estoy haciendo, Shay. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Pues sí. ¿Viste? Ay, no. O sea, usted no me estoy sufriendo. Pero mira, yo tengo mis asas a la manga. Peppermint, señores. Ah. Peppermint haciendo efecto. Yo tengo estos delineadores de Peppermint espectaculares. Oh. Esto está fatal. Bueno, pero ya. Yo estoy ganando, para que sepas, querida. Mira eso. A ver. Andrés está al revés. Dios mío. No, Andrés. Ve, ya los quiero ver mandando en el video a mi abuelo, a mi abuela, a todo el mundo. Porque no tienen vida. Mándenselo, mándenselo. Ya, 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 ¿qué espera? Mándenselo y díganle que soy, de esa soy. Muévanse, que quiero que lo hagan. No. Tan bravos porque yo estoy viviendo mi vida y ustedes no han podido vivir la suya. ¿Cuál es el odio, Andrés? Dios es amor. Estoy lista para el baile de Sam y Sandra, carajo. A ver. Según nosotros, terminamos ya el primer look. Les vamos a poner la imagen del original, o sea... El high cost versus low cost. Aquí, miren. La expectativa en realidad. Ustedes deciden quién gana. Cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Quién ganó este primer makeup? Chayelle, esto te quedó bien pretty. El mío parece como el mío está lo maldito sea. No, yo no quiero ver ni cómo nos va a ir con el azul. Porque yo no sé en qué momento nos dio para hacer el azul. O sea, miren esto. Pero, ¿saben? Ya con la experiencia de esto, ya sé cómo. Ya yo sé más o menos cómo. Sí, ya no te tienes que hacer ver la cosa. Vamos a empezar con el look número 2. Ay, no, si quieres que este desorden. Beauty Sassy. Beauty Sassy, ¿dónde están? Ya por lo menos Chayelle me dijo que tengo que usarme, untarme la base en el ojo. Sí. Chayelle está así, ¿no? Chayelle, yo no sé si está así porque yo la he visto ahí así. Aquí no. Mira que no puedo. Aquí. Oye, ay, yo tengo la cicatriz esta aquí. No puedo coger. Mi político puede ser muy feo y todo, pero yo la amo con eso. Estás pendejo, Chayel. No, Chayel, ¿tú cómo vas por allá, ya? Ay, espera. Ve, mírenme la pierna. Se cayó, o sea, se desaseó. Sí, porque es bien. ¿Por qué? No, lo estoy cometiendo yo, mi amor. Por lo menos tú no lo sabes, tú sabes la vergüenza que yo voy a tener cuando yo vea a Andrea. Ya me imagino la risa, Andrea, la estoy escuchando. ¡Ya la pierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ay, no! Oiga, no. Pero mira, ya no está pigmentado. Perder. Mi papá viene. ¿Qué papá? No, el feo. Ah, sí, yo lo vi. Qué locura. Sí, pero ya no venga para acá. Lo voy a ganar a Chayelle. Me siento beauty sassy, para que sepa. Me pinté hasta las
ceja. Me pinta esa la ceja, hostia. Mami, yo tengo hasta la ceja pintada ayer. ¿Tú crees la que misma, yo no? La misma ceja la tengo pintada. Otro file, ¿no? Pero... parezco un payaso. Digo, soy un payaso, pero... Chayel, te está quedando bien pretty. Ay, no. O sea, miren. ¿Qué es esto? Ay, perdón, te fallamos, Yuri. Yurisasi. Yurisasi. Mándanos a matar, mira. Ay, André, yo precioso. ¿Viste, Andrés, que tú sí sirves? Ay, estoy bien, estamos bien. Ayer, mira cómo tú moviste ese celular. A ver. No, a ver nada, espérate. Y yo hablando ahí, esa vaina la jeta así. Bien cabreado. Man, todo iba bien hasta el delineado. Todo iba perfecto hasta el delineado. Mire este vino, eso parece una pata de chivo. ¿Ya ves, va a ver? ¿Qué? Jamás podrás. ¿Quién dijo que iba a ganar? O sea, ¿cuándo la parte anterior? ¿Quién dijo que iba a ganar? ¡Ay! ¡Qué delineado más horrible! A ver, quítame esto. ¡Ay, no! A ver, pa' ver. Te quedó bonita, ¿verdad? Oh, a pero ver. La línea te quedó bien. O sea, me encantó todo. El delineado fue un poco más. Pero, o sea, no está tan mal. Andrea, dame clases de delineado aunque sea, por favor. Yo ya me voy a quitar esta cita, o sea, la hora de la verdad, a ver. La hora de la verdad, dice loca. ¡Hala! ¡No! La línea de la cinta. Y miren, o sea, el mugrero. Me despido. Yo pensé que iba a ser buena profesional, pero... pero veo otras personas y digo, bueno, al menos hago algo mejor. Estúpida, estás hablando de mí. Te voy a mandar a vender obleas allá en el semáforo. Mira, yo me veo ahí en la cámara y yo, según yo, me veo bonito, pero sí. Yo me miro en el espejo. Y uno dice que yo también. Ay, se me salió el... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Terminamos el azul. Ven, Chayel, enfoca. Miren, a mí en lo personal... Ay, no, miren el delineado. No, yo, miren, yo voy a decir, yo nunca, o sea, nunca he maquillado nada. Digo, hay delineados peores. Mira, me gusta todo. Me gusta todo. Estoy viendo el espejo, no entiendo. Me gusta todo esto. Saquen el delineado. Por favor, saquen el... Chayel, mira. Es que el delineado... Es que estaba... O sea, yo ya había dicho que iba a ganar, pero... Es que el delineado era... A mí me pasó que yo me hice el delineado y se me dañó todo. Me lo borré y me lo volví a hacer. Digo, no, mira, no, yo, no, yo dije, mira, yo voy a hacer mi delineado una vez y como quede. He visto delineados peores a la primera, mira. No, pero vamos a deprimirnos, Chayel. Vamos a deprimirnos, vamos... Vamos a buscar la imagen real. ¡Ah! Póngalo. A ver, no. Ay, no. Ay, bueno, no. Tampoco siento que me quedó tan mal, porque, o sea, pensé que me iba a quedar peor porque este sí me quedó feo. No, a mí los dos me quedaron como un puñete. Ustedes decidan quién, a quién le quedó mejor los viajes. Miren, yo soy un buen perdedor y yo acepto que el de Chayel le quedó bien bonito. Miren eso. Oigan, mami, por mí me ponen cero. Andrea, Beauty Sassy, por favor, guárdame un cupo para tu masterclass. Yo necesito ir a tu masterclass porque... Pero tengo que comprar maquillaje porque... Es que me da ruido de... Hasta aquí llegamos con este video, o sea, fatal. Esa expectativa versus realidad que tuvo... Yo no sé en qué momento pensamos que iba a ser tan fácil. Yo Beauty Sassy, perdónanos por haber hecho un pupú. O sea, yo me sentí como en esos realities. Me pasó una vaca de los ojos. Pero ve, ustedes tienen que escoger quién gana, así que comenten abajo quién gana. ¿Quién ganó? Pero sean honestos, porque pues yo me imagino que también van a votar por ella. No, o sea, miren, yo fuera ustedes, yo voto por ella, porque quedó pretty. Digo, no tan pretty como... No, no tan como, pretty. Miren eso. No, miren, eso. Saquen el delineado. No, pero mi amor, pero, eso se lleva en la mano, para que sepas. No, pero, o sea, yo siento que, o sea, si no fue por el delineado, él hubiera ganado. Ese delineado, ¿qué le pasó, Chayel? estaba así, hijo. Así que si no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse right now, que los necesito. En mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, también les voy a dejar las redes sociales de ella, Beauty Sassy. Mira, que yo estoy a punto de pagar el boleto de ella para que ella vaya con un curso. Ay, sí, por favor, se los pido.
Hagan recoleta de Chayel, se vaya a coger masterclass de la Biorizazi. Ay, no, chao. Es que si vieron el desorden que hay ahora. No, el desorden que tenemos es fatal. Muchas gracias por vernos hasta aquí. Espero que... espero que se suscriban. Y que se hayan reído bastante. Denle like, por favor, porque esto no lo hacemos solo porque sí. Esto valió sangre y lágrimas de todo. Así que vengan y les suscriban. Pasando pena, yo no me aburro pasar pena aquí, te lo juro. Purizazi, perdónanos, de nuevo, perdónanos. Ve, por favor, antes de terminar este video, por favor, manténganse en su casa, lávense las manos con agua, jabón caliente, hagan gárgara con agua caliente, con té, con lo que sea, por favor, pero cada vez que salen, lávense. Aunque no estén afuera, lávense las manos, por favor. Ay, sí, por favor, porque... esto está serio. No podemos ni salir de la casa. ¿No? De lo fuera. El mundo está allá afuera, nosotros estamos aquí. Pero divirtiéndonos, así que eso es lo que importa. Así que muchas gracias por este video. Chao. Bye.